Es una convocatoria del Centro de Estudiantes del Instituto 89, denominada Jornada en Defensa de la Educación Pública. Fue una iniciativa de ellos y el motivo principal es fortalecer la idea de que la educación pública, gratuita, estatal, debe ser defendida a rajatabla, que los derechos no se negocian. Y en eso estamos, va a haber una propuesta multidisciplinaria, pero se pretende que esta jornada permanezca a través del tiempo. Bueno, toma todo un desafío el Centro Estudiante, sí. ¿Verdad? Sí, es un desafío, pero está bueno también como para que podamos tomar conciencia de que nos tenemos que juntar para defender a la educación pública, ¿no? ¿Cómo fue esa convocatoria? Y la convocatoria fue sobre todo a través de las redes sociales y la verdad que estamos muy contentos con la cantidad de gente que ha venido. Muchos estudiantes, muchos docentes, gente de colectivo de artesanos, así que muy contentos. Bueno, a la hora de pensar el evento, si bien es cierto que entiendo que esto de la toma de conciencia es lo más importante, también todo esto que viste y que le da posibilidades al público que se acerque, ayuda. Claro, que sea abierto a la comunidad, o sea que todo el mundo pueda participar, porque nosotros consideramos que la educación es un derecho y creo que todos, entre todos, tenemos que defenderlo. Desde la parte del colectivo de artesanos y votos, por ejemplo, tenemos una docente, Luciana Maxit, que está pintando en su forma de apoyar a nosotros. Así que bueno, no, estamos súper contentos con la convocatoria, bastante gente va llegando y todavía siguen llegando. ¿Es una de las primeras acciones que hace el centro? Sí, esta es una de las primeras acciones y la idea es juntarnos a reflexionar y a debatir, o sea, que esto sea un primer paso para que en un futuro cada vez seamos más y en defensa de la educación pública siempre. Una parte entre todos, los alumnos, tanto de distintas carreras y tecnicaturas, así que se fue armando y pasando la ola. Y hay muchos compañeros, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay un montón de cantidades de personas que no conocemos hoy en día y bueno, tratamos de convivir con ellos, lo relacionamos y además de esta jornada de a favor de la educación pública, seguir luchando entre todos, a pesar de las culturas, seguir entre ellos uniéndonos y seguir luchando por una educación gratuita estatal para todos. Bueno, calificámelo, ¿cómo salió este evento de hoy? Muy bien. Muy bien.